Bueno, hoy es un día para celebrar, para mirar hacia atrás, pero también para mirar hacia adelante. Además, creo que es un mensaje importante, especialmente con los acontecimientos que tenemos en España ahora mismo. Hay que mirar hacia adelante y hay que intentar, bueno, pues desde el conocimiento, desde la construcción, pues intentar buscar soluciones. Y yo creo que la ingeniería industrial habla de eso, habla de analizar las situaciones y de proponer soluciones. No centrarse en los problemas, sino mirar hacia adelante. El despunte industrial de Aragón, que comenzó justo antes de la creación de esta escuela, pero que posteriormente se ha visto multiplicado, se debe en buena parte a la decisión que se tomó de crear una escuela de ingeniería con ingenieros industriales, que era la demanda que se requerían aquellos entonces. Entonces, quiero decir que el desarrollo industrial de Aragón en los 70 y en los 80 se debe en buena parte a esta escuela que heredó los estudios de ingeniería técnica posteriormente, incluyéndolos como una sola escuela de ingeniería de arquitectura. Estamos de celebración porque es un hito de modernidad para Aragón y para nuestra universidad. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se desarrolló, como sabéis muy bien, en CPS y luego en EINA, donde estamos aglutinando pues todas las ingenierías hermanas que están contribuyendo a que los másteres en ingeniería industrial colaboren y desarrollen un territorio, que en este caso es Aragón. Aragón, como sabéis, está 6 puntos por encima en el PIB industrial del conjunto nacional y todo eso quiere decir algo. Yo creo que hoy debe ser un día importante para hacer un nuevo impulso a la Escuela de Ingenieros. Tenemos retos tecnológicos importantes, afrontamos clarísimamente los 3 grandes paradigmas que nos ha marcado la Unión Europea, que es la digitalización, la descarbonización y la deslocalización, y para cumplir con ese parque tecnológico lo que pedimos nosotros como Colegio de Ingenieros, que lo que tenemos que hacer es defender la profesión, pedimos un impulso a la Escuela de Ingenieros y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Desde el Gobierno de Aragón, siempre de la mano de la Universidad de Zaragoza, somos conocedores de la importancia de la EINA, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, de esa Escuela de Ingeniería que fue fundamental hace 50 años para atraer talento e inversiones, y que en el momento actual somos conscientes de que ahí también tenemos el talento, tenemos el cambio, tenemos la capacidad de adaptación a los tiempos y que van a ser fundamentales para todas esas inversiones multimillonarias que van a llegar a Aragón. Necesitamos de la escuela, necesitamos de la Universidad de Zaragoza. Nuestra apuesta, sabéis que siempre ha sido, en estos últimos 16 meses del gobierno de Jorge Azcón, la creación de nuevos grados, el aumento de plazas de ingeniería, de la mano, repito, y muy agradecido siempre del rector, del director de la escuela que me acompañan, y en este curso que viene seguiremos en la misma línea. Así que mis felicitaciones.